Les presentamos las noticias de hoy miércoles 15 de marzo. Ministerio de Energías y Minas publica reglamento de ley para suicidio a consumidores de gas propano. El Ministerio de Energías y Minas publicó este miércoles 15 de marzo en el Diario de Centroamérica el Acuerdo 48-2023, que contiene el reglamento de ley de apoyo social temporal a los consumidores del gas propano. Colombiano capturado cuando recogía dinero presuntamente de extorsión. En un operativo realizado por investigadores de la Dipanda en Ciudad Real, zona 12 de Villanueva, fue capturado el colombiano Oscar, de 30 años, cuando recogía un paquete que simulaba la cantidad de 120 quetzales que le exigía semanalmente bajo amenazas a una persona. PNC brinda seguridad a las escuelas infantiles. Como parte de las acciones del plan de escuela segura, agentes de la PNC brindan seguridad a estudiantes, padres de familia y maestros en el centro educativo de la zona 1, donde se realizan acciones preventivas. Más allanamientos en desarrollo. Policías de la comisaría de Zacatepeques y el Ministerio Público realizan tres allanamientos en Santiago, San Juan el Obispo y San Juan Olotenango, en seguimiento a casos de extorsión y hechos armados en Putulul, Suchitepeques. Policías de la comisaría 33 también reportan dos allanamientos en busca de indicios para fortalecer procesos que investigan relacionados a hechos armados. Capturan a presunto asaltante, se incauta pistola robada. Dos presuntos asaltantes que portaban una pistola con reporte de robo fueron capturados por la policía de la comisaría 12, que fueron alertados por vecinos sobre la presencia de dos mareros asaltando a peatones en la colonia Panorámica, zona 18. En allanamientos en Petén, capturan a presuntos distribuidores de droga. Policías de la comisaría de Petén y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en el barrio Estudio La Libertad Petén, donde localizaron 6 sobres con crack, 10 colmillos y 6 bolsas con cocaína, por lo que se capturó a Dimas, de 33 años. En otro caso, agentes de la DIFED y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en el barrio Santa Cruz, La Libertad Petén, donde encontraron 24 bolsas con cocaína, una pesa, 2 celulares, 20 chips, una tablet, dinero en efectivo. Al lugar se presentaron policías de la SGAI para realizar la prueba de campo, dando como resultado presuntivo positivo para cocaína, por lo que también se detuvo a Omar, de 23 años. Honduras anuncia que establecerá relaciones diplomáticas con China. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que impulsará la apertura de relaciones oficiales con China, sin precisar si ello implicará a una ruptura de los tradicionales lazos con Taiwán, que instó a no creer en la trampa de Pekín. Para más información, visita nuestra página isabalensetv.com. Desde la ciudad de Puerto Barrios, informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Failu.